Primera lección de Café Libre. Cuando un cliente viene y se acuesta así sin consumir ni dejar billete, nada mejor. Así se corre. Pon atención. Perdón, estamos limpiando y... Perdón. Estamos limpiando, ¿qué nos hay? Nosotros los artistas, productores internacionales, los que nos dedicamos al arte, nos inspiramos nada más en la imaginación, en lo que estamos soñando, lo visualizamos. Y ahorita estaba precisamente viendo la siguiente obra que voy a tener. Ajá. Es cierto, José Luis, pobre hombre. Oiga, disculpe. Disculpe aquí a mi patrón. No, tenga. En esa imaginación suya, ¿sí? En esos sueños, ¿me ve usted ahí capaz en una obra, en una pintura, en una Rosita. Telenovela? Rosita, precisamente estaba visualizando mi siguiente proyecto en el cual precisamente aparecías tú. ¿De verdad, Mr. Hollywood? Te lo voy a describir. A ver, dígame. Eran dos paredes donde estaban colocadas todas mis obras de arte. Sí, sí. Seguido, una puerta. Inmediatamente después de esa puerta, estabas tú. ¿De verdad? Eras la primera que le iba a cobrar para entrar a ver las obras cuando ustedes me despertaron. Mira, bárbaro. Estoy empezando a sospechar que este tipo nos está tomando el pelo. Jamás vi un cuadro con tu firma ahí abajo, jamás. Y una película jamás yo vi. ¿Lo escuchaste de algo? Acá jamás escucho nada de usted, señor. Ok. Mister Déjame Hollywood. Preguntarte, José Luis. ¿Has llegado más allá de 3 cuadras a la redonda de tu cafezucho de segunda? No. ¿Has ido a Europa? Mucho menos. Pues allá están mis obras, en Europa. ¿Cómo pretendes que las tenga aquí? Donde la gente no le alcanza ni para pagar un café. Aquí, en este lugar de segunda. Oiga, ¿Europa? ¿De verdad? ¿Sí? ¿Sabe que ese es mi sueño? ¿Conocer Europa? ¿De tú veras? ¿Sabes, José Luis? Ir a Francia. ¡Claro! Conocer el Eiffel Tower. Nigeria. Canadá. ¡Ay! Costa Rica, me dicen que es tan lindo. La playa, la tierra, la arena. Ahí la tienes para Cuba, tu película. ¡Cuba también! Sí, nos vemos más tarde, Rosita. ¡Oiga! ¡Ay, Europa! ¡Cómo me encantaría ir! ¡Ay, Cuba! Sí, tenemos que ir. Si estás buscando alguna obra de arte del tal Mr. Hollywood, pierdes tu tiempo. No existen. ¡Shh! Estoy en una misión secreta. Y no quiero que nadie se dé cuenta que estoy buscando algo. Pues lo haces muy bien, fíjate. No me había dado cuenta que estabas buscando algo. Pasas desapercibido. ¿De veras? ¿Verdad que sí? Muchos dicen que no, pero para eso estudié y por eso tengo esta placa. Hola, buenos días. Buenas. ¿Cómo están? Vengo por el café de Don Treviño. ¿Cómo no? Y más vale que se dé prisa y lo quiere bien caliente, caliente, como a él le gusta. No se preocupe, yo ya se lo tengo listo para llevar. Que no se vaya a quemar los bigotes, ¿eh? Y le puse además el líquido de batería de auto, como a él le gusta, en vez de azúcar. ¿Le puso picante? ¡Claro! Y además le puse 2 gotitas de miel para que no le haga daño a su estomaguito. Ve que le gusta el chile picante. Le hubiera puesto mejor
de ese chile habanero porque ya me tiene hasta acá. A ver si así se enchila. Tranquila. Me lo saluda, ¿eh? Gracias. Que le vaya bien. Oiga, ¿usted pagó las clases de detective privado? Sí, todavía las sigo pagando. Le voy a dar un consejo. No las pague más, mi amigo, no las pague más. Y acá entre nosotros, ¿qué estás investigando? Shh. Es algo importante. Aún no sé qué es, pero me gusta estar un paso adelante para ser el número uno siempre. Bueno, yo me voy a ver la tele. Yo quiero ver la tele. Y también un café, por favor. Oh, sí. ¿Qué era lo que te estaba platicando? La verdad es que yo la tenía conmigo, pero no me acuerdo en qué momento me la quitaron. Alguien muy profesional, con mucha experiencia, vino y me la quitó, me la arrebató, se la llevó, me la robó. ¿Escuchaste? ¿Escuchaste? La gran pintura del gran maestro ruso Rostrostrich se perdió. Nadie sabe nada. ¡El gran maestro ruso! ¿Y qué, tú lo conoces? No, pero suena importante. Pero, ¿sabes qué? Ni te preocupes, porque si esa pintura estuviera por aquí, yo ya la hubiera olido, la hubiera sentido. Pero te digo algo, hombre, yo ya estoy en el caso porque yo me adelanto. Y aquí no pasó, te lo debo. ¡Hey, chicos! ¡José! ¡Rosita! ¿Vieron las noticias? ¡Hey, you guys! ¿Vieron las news? ¿Las news? Rosa. José. Órale. Con razón no venden nada si nunca están. Uno, imagínense si yo fuera un cliente. Y con esto, yo estaba durmiendo allá y estos dejan la maleta aquí, todo desordenado, ni bien metidas las cosas, ni siquiera como para... A ver. Lo... ¡No puede ser! La pintura que vi en la... Quiero ver, la pintura que vi en las noticias. ¡No, hombre! ¡La pintura de Don Treviño! ¡Qué bárbaro! ¡No, qué buena noticia! Aquí la voy a guardar, la voy a esconder, la voy a tener a la mano para que no haya ningún problema. La voy a guardar yo mismo para que... ¡Rosita! ¡Mister Jorge! ¿Cómo estás? ¿Bien, hombre? Bien, ahí, por un cafecito, si me hace favor. Sí, sí, cómo no. Oiga, ¿sabe? Precisamente estaba pensando en usted. ¿A mí? Sí, sí, mire, estaba pensando que ahorita yo... tengo mucho tiempo, entonces estaba pensando que quizás le gustaría usarme para una de sus películas. No estoy filmando ninguna de terror ahorita, fíjese, sino con mucho gusto. Yo le contrataría sin falta, pero... Bueno, capaz una escultura, ya sabe, no sé si le había dicho, pero ese es mi sueño, estar en Hollywood. Una telenovela... ¿Cómo me dicen? ¿Cómo me dicen a mí? ¡Mr. Hollywood! ¿Qué? ¿Y usted quiere estar dónde, dice? En Hollywood. Rosita, no tenga pena. La voy a convertir en una gran actriz. Sí. En una superestrella. Ay, de verdad. Solo le tengo una pregunta. Sí, sí, dígame. Por ejemplo, ¿conoce usted a Angelina Jolie? Ay, ¿cómo no voy a conocer a Angelina Jolie? Hasta su esposo. ¿Sí lo conoce? Sí, claro, okay, que sí. Pues la verdad es que yo quisiera ver si no me hace una cita con ellos. Porque fíjese que de repente ellos me financian la siguiente película que quiero hacer. No hay modo, hombre, no hay modo. Y tomarme unas fotos con ellos me ayudaría. Bueno, así tan personalmente no los conozco. Pero bueno, oiga, ¿qué trae ahí? ¿Ah? No me diga que ya venía preparado. Sí, nos estábamos leyendo las mentes. No, a ver, pues. Permítame. Te voy a contar. Voy a comprar un marquito así para... ¿Me quiere pintar? Exactamente, mire, la quiero pintar. Mire, ¿sabe? Ahorita no, como puede ver, no hay muchos clientes. ¿Por qué no? ¿Aquí, ahorita? Y, sí, aquí, lo vamos a hacer, ¿verdad? José Luis se fue no sé a dónde, bueno, así que bueno. Aquí me siento y usted me pinta, ¿qué okay, me parece? Ok, por favor, no se vaya a mover, ¿sí? ¿Quiere que sonría? ¿Quiere que me ponga no, seria? No, porque sonriendo ya está la Mona Lisa y no queremos dos pinturas razón, famosas que choquen, ¿verdad? Sí, así, okay, naturalmente. Soñadora. Así, soñadora. ¿Cómo que se perdió el cuadrito ese, señorita? ¡No me haga eso! ¡Eso me pone en problemas! $7 millones! Y ese no es el problema, porque dinero es lo que sobra acá. Lo que me pone en problemas es que fue mi señora esposa lo que lo ordenó. Y ahí sí que se viene la tercera, cuarta, quinta guerra mundial. Juntos agárrense, si no aparece ese cuadro, me lo busca corriendo. Ofrezca 5,000, ¿qué digo? 5,000, 10,000 dólares.
de traerle ese cuadro ahorita mismo. ¡Pero córrele! ¡Tráigame un pollito con papas porque tengo hambre! ¡Caramba! ¡Arriba el norte! ¡Y si no, que vean el mapa! Tantas cosas que me voy a comprar cuando devuelva la pintura y me den esos 100 mil dólares. Me hace falta ese cerro que dice Hollywood. A la par le voy a poner Mister para que diga Mister Hollywood. Así toda la gente me reconoce. Es más, voy a comprar la ciudad de una vez. Todas las películas las voy a hacer yo. Ya ese George Lucas. Mister Hollywood. ¿Qué pasó, José Luis? ¿Cómo estás? Bien, gracias. Estoy, mira, aquí pensando, maquinando en el futuro. Estoy recontento. Qué raro, mire. Yo estoy ocupado y concentrado porque estoy buscando 100 mil dólares. Porque esa es la recompensa que le van a dar al que entregue la pintura perdida de Don Treviño. ¿Qué le parece? Esa pintura. Sí, escuché en las noticias de un pintor ruso. ¿Ruso y todo? Sí, Trostoskis. Oh, imagínate, si es ruso, ¿qué va a hacer por aquí? Esa ni la busques aquí cerca, va a estar de lejos. Yo vuelo, percibo que está aquí. ¿Tú crees? No, ven, ni te esfuerces, José Luis, no te esfuerces. Ese ya es el café número 10 que se toma usted y no ha pagado ninguno de ellos. No, sí, pero... ¿Trae dinero con qué pagar hoy? Hoy no, pero ahí vas a ver, yo te voy a pagar todos los cafés, incluso los 25 que me tomé la semana pasada. Estoy cansado de estarle manteniendo, y además que todo es este mercado que me trae aquí. Espérate, José Luis. ¿Qué vas a hacer? Estoy cansado de tu mercado acá. ¿Cuál mercado? Ni qué nada, que no toques así esto, ¿no sabes qué es? ¿Qué va a ser tu mugrero, tu pintura que tratas de hacer y no pega nada? Ok, mira, ok, te voy a decir la verdad. Esta pintura es la que está buscando Don Treviño, por la que ofrece 100 mil dólares. ¡No la maltrates! Mira, le contarás a la gente que tú haces películas, pero yo no te creo estos argumentos y películas callejeras. No, ¿cuál tus películas ni películas callejeras? ¿Sabes qué es esto? La obra. Y mira aquí, la firma, para que tú veas que es el pintor ruso. Chécale. ¡Trotroskis! ¡Solo Trotroskis, señor! ¡Trotroskis! ¿Pero qué hacemos? ¿Qué hace esta pintura aquí? ¿Cómo la encontraste? La salí a buscar. ¿Y qué hacemos? Yo creo que debemos regresarla o... No, pues mira, okay. ¿Qué hacemos? Yo la iba a regresar, pero no la iba a regresar solo. Por eso estoy aquí, porque pues tú eres mi amigo. Y pues vemos que la necesidad que tienes en este tu cafecito de segunda. Entonces quiero pues... devolvámosla y nos quedamos con la recompensa mitad, mitad. Mira, me gusta la idea, pero... no sé, tengo una incomodidad. Yo soy un hombre de principios, de moral. Tengo esos dos clásicos angelitos, uno al lado de cada hombro. Y está el bueno que me dice... devuélvela y no pidas el dinero. Ahí está. Y el malo que me dice, mira... con ese dinero tú podrías ampliar la cafetería y podrías poner aire acondicionado porque qué calor el que hace. Así exactamente oigo. Por tanto, la conclusión es... malo sería tirarla. Claro, malísimo. ¿Cómo y vamos buenísimo a privar a la humanidad de la cultura, no? Ah, buenísimo. Regresarle y que nos den la recompensa. Pues sí, pues es como quitarle un pelo a un gato. ¡Mr. Hollywood! ¡Vámonos! ¿No has visto el escándalo que hay afuera? La gente se está matando buscando esto. No puedes salir haciéndote el valentón ahí. ¡Nos van a matar! ¿Y qué hacemos? ¿Qué sugieres? Busquemos, metámoslo en una bolsa. En una bolsa. Y entonces la vamos y la regresamos. Órale, en una bolsa. ¿Tienes una bolsa ahí en la mano? No tengo aquí, pero acá atrás tengo una. Órale, ve, aquí te espero. No, pero no falta desconfianza ni nada, pero vamos los dos porque... ¿Por qué desconfías? Porque somos ya vecinos. Oye, pero ¿por qué desconfías de mí? Gente, no desconfío. Yo creo que te dije que la fuéramos a traer, ¿no? Padre, aquí tan sucio. Necesitamos más meseras, definitivamente. Mr. Hollywood dejó aquí sus apuntes. ¿Dejó aquí la pintura que me estaba haciendo? Ay, ¿dónde estará? Ay, la quiero ver. La voy a ver. De segurito, la pintó hermosa. ¿Qué es esto? A mí me pintó según soñadora y esto ni cara tiene. Y me pintó sola y aquí hay dos personas y era de día y aquí está de noche y... No. La voy a pintar yo y le voy a demostrar que soy una verdadera artista. Primero, vamos a poner un poquito más claro aquí, porque lo negro no me gusta, solo en la ropa. Pero aquí en las pinturas no me gusta. Todo lo negro lo voy a pintar. Claro, que se vea mucha luz. ¡Está muy bien! ¡Vamos a retirar perfectamente! ¡Rosita, por Dios! ¡Rosita, qué estás haciendo!
contentísimo. Me llegó el libro, misa. Es un libro que me está ayudando a tomar mejores decisiones. Yo no sé si ha notado usted, don Alberto, pero yo, entre más viejo me pongo, me estoy dando cuenta que las decisiones que toma uno son importantes, pero le estoy encontrando la clave. Yo encuentro que hay dos fuerzas, don Alberto. ¿Usted vio ese clásico caricatura donde sale acá un diablito y acá un... Existe, don Alberto, porque yo escucho esas dos fuerzas. ¿Acaso hay dos fuerzas, don Alberto? Está el poder del mal y el poder del bien. ¿Verdad? Está la fuerza de Satanás y la fuerza del Espíritu Santo de Dios. Así que, obviamente, hay dos corrientes que influencian poderosamente al ser humano. Usted ya me la puso en otro nivel. Yo estoy hablando de un diablito y de un angelito, ¿no? Están hablando de Satanás, pero eso, y de Dios, esas cosas. Pero eso del diablito es mucho de superstición religiosa. No hay tal como un diablito paradito acá, ¿no? Los diablitos están metidos dentro de nuestra percepción y nuestra experiencia humana y a nuestro alrededor también. Y son fuerzas que tratan de atraernos para destrucción o para vida eterna. Bueno, eso es lo que estoy detectando. No en esas palabras, yo lo detecto, pero es lo mismo, es lo mismo. Yo escucho esas voces y estoy tomando decisiones. A veces escucho unas y a veces escucho otras, para ser honesto, pero me es más fácil escuchar lo negativo, lo malo, lo perverso. ¿Por qué será? Porque es nuestra naturaleza humana. Cuando el ser humano desobedeció a Dios, su naturaleza se corrompió y la naturaleza, como algo normal, se inclina a lo pecaminoso, a lo que se torna en desobediencia a Dios. Es algo natural, no es algo extraterrestre, sino de todos los días, naturalmente, nos inclinamos a lo malo. ¿A usted le pasa lo mismo también? Bueno, yo siento que al convertirme a Cristo ha prevalecido la otra fuerza. Nunca desaparece la fuerza del mal, es una lucha continua, pero cuando entregamos nuestra vida a Cristo, Él pelea por nosotros, el ángel del Señor pelea por nosotros y normalmente nos vamos a inclinar a la fuerza del bien. Es que mire, cuando me dice, me habla en su lenguaje, ¿qué es de me convertí a Cristo? ¿Qué es eso? Bueno, es una expresión para expresar, para decir, vaya la redundancia, que Cristo dejó de ser algo por allí en el cúmulo de ideas religiosas, algo lejano, y se convirtió en el dueño, en la máxima autoridad. Ser cristiano es tener a Cristo en el gobierno de la vida. Ser cristiano no es ser católica, pentecostal, bautista, evangélico. Ser cristiano es ser gobernado por Cristo, es ser guiado por Cristo. Así que una conversión quiere decir un regreso a Él y un colocarnos bajo su señorío. Pero dejar que gobierne Cristo en la vida es entregarle total control. Ah, todo o nada, sí. Con Dios no se va a medias. Pero ¿dónde queda mi manejo? No sé, mis derechos. Dios te da libre albedrío, te da la posibilidad de decidir, te da la opción de escoger. Tú puedes escoger entre lo malo y lo bueno, solamente que Él ya nos anticipa los resultados de escoger una u otra cosa. Usted me está diciendo que yo, al entregar el gobierno de mi vida a Cristo, voy a empezar a escuchar lo que yo le estoy definiendo como esa voz positiva, esa voz que me guía hacia el bien. La Biblia dice que el Espíritu Santo nos conduce a toda verdad. Cuando Él reina en nuestra vida, vas a escuchar su voz, vas a sentir su presencia, vas a tener la fuerza sobrenatural de Dios y te va a guiar a toda verdad. Usted es una persona inteligente, don Alberto. No me va a decir, sí, pero una persona, no me va a decir usted que cree en eso del Espíritu Santo. No. La única inteligencia que yo tuve fue entregar mi vida a Cristo. La peor locura para un ser humano, la peor necedad, te lo digo en forma bien elegante, la peor burrada de un ser humano
es rechazar a Dios. El ser inteligente es el ser que reconoce su necesidad de Dios, su necesidad de la intervención sobrenatural de Dios, y le entrega su vida a Cristo para empezar este nuevo camino. Es que yo tengo la impresión de los que son como ustedes, que están cerca de Dios y todo eso, les es más fácil la vida que a uno. Como que ustedes tienen más facilidad para hacer el bien. No, bueno, sabes que tienes razón. Y es que cuando Cristo viene a la vida, Él nos ayuda a llevar nuestras cargas. Él toma nuestros dolores. Él se hace cargo de nuestros problemas. Así que la vida se hace más fácil. Claro, hay otras cargas. Él dice, toma mi cruz y sígueme. Es decir, cuando nos convertimos a Cristo, encontramos un nuevo propósito para vivir, una nueva razón para vivir, un amor para compartir. Ya no hay desperdicios en la vida. Pero obviamente, usando tu expresión, se torna la vida más fácil porque Él lleva nuestras cargas. Y siempre que platicamos me acorrala a enfrentar a esta realidad que hay dos caminos. Y usted siempre me invita a recibir a Cristo, pero me está acorralando, don Alberto. Evidentemente algún día voy a tener que tomar la decisión. Yo lo diría así, José Luis. El camino del necio, el camino del torpe, el camino del soberbio, el camino del que se autocondena al fracaso, es el camino del que rechaza a Dios, del que dice, a mí esto no me importa, yo hago lo que quiero, soy dueño de mi propia vida. El camino al éxito, el camino a la bendición, a la prosperidad, a la libertad, es el camino del que escoge a Cristo, del que dice, yo voy a dar la dirección de mi vida a Dios. Yo quiero honrar al Dios que me creó. Así que obviamente hay dos fuerzas que operan, que tratan de atraernos, y hay dos caminos. Tenemos que escoger. Si escogemos el camino equivocado y nos entregamos a la fuerza del mal, vamos a ir a un desastre. Si inteligentemente permitimos que la fuerza del bien nos domine y tomamos el camino de seguir a Cristo, estamos escogiendo lo correcto, lo que nos llevará a una vida de abundancia. Bueno, pero defíname, usted me está diciendo que si escojo el camino de Cristo, voy a tener éxito, voy a tener prosperidad. ¿Qué es éxito y prosperidad para usted? Porque bueno, yo me considero... Bueno, sí tengo prosperidad, me cuento. La persona exitosa es la persona que haya la paz. Yo conozco personas que han tenido, entre comillas, éxito económico, multimillonarios, pero tienen vidas miserables. Yo creo que el éxito verdadero es encontrar paz con Dios, paz con uno mismo, paz con nuestro prójimo y paz con el mundo que nos rodea. Cuando el ser humano haya serenidad para enfrentar los desafíos de la vida, encontró el éxito de la vida. Eso sí me falta, don Alberto. Porque sí, tengo éxito, pero no tengo la paz. Vivo con un estrés, vivo con una inseguridad, y es la constante de mucha gente. Sí, bueno, es que estamos caminando lejos de Dios. Tenemos mucha religión, pero no tenemos a Cristo en el gobierno de la vida. Creemos que esto se reduce a ir a una iglesia, portarnos más o menos bien, es nuestro esfuerzo religioso. En cambio, Dios dice, miren muchachos, no es el esfuerzo de ustedes, déjenme hacer a mí en ustedes. No es que ustedes cumplan ciertos requisitos, ciertos sacrificios, no, con eso no lo van a lograr. Permítanme ofrecerles el mejor camino, se llama Jesucristo. Y cuando encontramos ese camino es que encontramos la paz. ¿Y cuál es su invitación, don Alberto, para mí entonces? A que hoy vayas a Dios, le entregues tu corazón a Cristo, y no solo para ti también, mi amiga, mi amigo, que te nos metiste en nuestro café libre en este momento, te nos colaste por la ventana. Sí, hay dos caminos, están delante de ti, y tú debes decidir. Ni tu madre, ni tu padre, ni tus hijos, ni tu pareja,
Nadie puede tomar por ti la decisión. Es tu decisión. Tienes delante de ti dos caminos. El camino ancho, que parece muy bueno, pero que conduce a la muerte eterna, se caracteriza por vivir independientemente de Dios, o el camino que se llama Jesucristo, que se caracteriza por vivir debajo de su señorío, de acuerdo a sus principios, amando a Dios con todo el corazón, con toda la mente, con toda la fuerza. Ese camino es el que te lleva a la vida en abundancia y a la vida eterna. Te lo recomiendo. Cuando Cristo murió en la cruz, murió por ti, murió por mí, y abrió el camino, abrió la puerta para que entremos a esa vida de abundancia y de libertad. Ve a Cristo ahora mismo por la fe. Haz esta oración: Señor Jesús, me entrego a ti, te quiero conocer, quiero tomar la correcta decisión en mi vida y escoger el mejor camino. Te seguiré, yo y mi casa te vamos a servir, en el nombre de Jesús.